My name is Isabel. I have a Master in Art from Bellas Artes Institute of Fine Art. I work as a culture producer for the School of Art and I freelance with my art. Mi nombre es Sarai, soy de Chile, vivo en Suecia, estudio arte textil y estoy súper contenta de estar acá con mi amiga y disfrutar de Art Town Festival. We found the Art Town Festival to be a great experience to integrate with the city. And we're glad to see so many young people collaborating also. Eso es hermoso, porque envuelve toda la ciudad, no solamente el trabajo de los artistas. Yeah, we appreciate the neighbors that come around and they give us fruits and coffee, so it's really nice. Well, for us, we are commemorating the 50 years of dictatorship that was in Uruguay and Chile. And since Romania received a lot of refugees or in exile, we wanted to tell the story of exile and also about the solidarity that Romania brought when we crossed over the ocean. Sí, es súper importante para nosotros trabajar, colaborar, no solamente nosotros como artistas, sino que integrar a la comunidad. Nosotras somos profesoras, hacemos talleres de arte, entonces es súper importante trabajar de manera colectiva con la gente. Entonces parte del proceso es colaborar siempre dentro del arte. Yo soy artista textil y Arpilleras es un movimiento textil que nació durante la época del año 73, durante la dictadura. Es un trabajo que hicieron las mujeres para, no solamente para denunciar la violencia de la dictadura, sino que también con eso podían alimentar a sus hijos, porque sus parejas habían sido desaparecidas, detenidas, desaparecidas y asesinadas. Entonces, con esto, los enviaban afuera del país para poder denunciar la violencia de Estado. Y para mí, en Chile, nosotros trabajamos mucho con las arpilleras, es como aplicación en el textil, y crecido con ella. Y yo como he trabajado toda mi vida con textil y ahora estoy estudiando tejido nórdico, aprendí a tejer y para mí es súper importante integrar todas las materias que hago, trabajar con textil, con pintura, integrarlo todo junto en un concepto, que es yo tejo, hago talleres de bordado con las personas y después lo integramos al mural para que la comunidad sienta que es parte del arte y no solamente que está admirando una obra de un artista, sino que ellos también son parte de esa obra y también son de alguna forma artistas en la obra. I'm also a graffiti artist, I like to mix different styles and techniques and we both do it in our daily practice, like we like to mix a lot, but we're really open to it. So from this side, it's represent Latin America, and here is the side of like oppression. Y en el lugar de allá está Romania. Vamos a dibujar la naturaleza en Romania, que es cuando los chilenos que fueron los primeros que recibieron en Romania durante la dictadura, en el exilio, llegaron acá. Entonces es un conjunto de las dos cosas. Este año se conmemoran 50 años de dictadura en Latinoamérica. Unas empezaron antes, otras empezaron después, pero fue más o menos hace 50 años que fue como una ola de violencia. Entonces, y tenemos ahí como un mes, dos meses de diferencia entre Chile y Uruguay. Por eso decidimos trabajar juntas. Para nosotros el arte es siempre político. Y tiene que tener una expresión clara, pero también armoniosa, que la gente no le dé terror, pero que sí comprenda que la historia no se debe olvidar. I think that if society was a cake and if the cake was rotten, I don't think that art should merely decorate the cake but show that it's rotten. So I think we have a responsibility as artists. And we work a lot with representation, and it's a red line in all of our artwork to represent minorities and yes, to take place. Yo quiero decir una última cosa. Estoy súper agradecida de Alexandra, que ha sido maravillosa con nosotros, nos ha ayudado mucho, es muy inteligente y le encanta pintar. Eso sí, para mí ha sido maravilloso. Yo soy importante. Muchas gracias. The best assistant possible.
Arts and Festival.